Hello, 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 good evening, everyone. Buenas noches. Hello, how are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? hello, miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello, hello. Bien, tenemos más evening. estudiantes, más temprano. Excelente, good, good. Evening. Estamos bien, así me llega, que estemos más presentes en la clase. That's good, eso es bueno. Eso significa que estamos comprometidas y comprometidos con el aprendizaje, ¿verdad? Yo estoy comprometida con mi trabajo. Yo estoy ahorita muy feliz y muy triste. I'm very happy and very sad. Very happy porque tengo trabajo. I'm super happy. Pero muy triste porque hoy son las fiestas de mi pueblo. Y se escuchan los cohetes, y se escucha la música, y se escucha el ambiente, y se siente el frío. Y yo aquí estoy trabajando. Pero bueno, en un mes voy a estar celebrando, que es Navidad, ¿verdad? So we're gonna be celebrating in a month. Pero right now, que vean aquí, ¿verdad? Las personas de mi trabajo, que aquí estoy comprometida. Cuando podría haber dicho, no, me siento mal y haberme ido a la fiesta, pero no, aquí estoy. De hecho, hace miércoles, Wednesday, o sea, hace 2 días, trajeron a un cantante. Eso lo quieren hacer como el carnaval de San Miguel, quieren imitarlo, ¿verdad? Traer cantantes así. Ahorita están, creo que los hermanos Flores, estuvo no sé qué orquesta, y trajeron a Jerry Rivera el miércoles. No sé si saben quién es Jerry Rivera. Uno que dice cara de niño, alma de hombre, ¿verdad? Cero, sí. Yes, así que bueno. Ahí está en la fiesta, pero aquí estamos trabajando, porque eso es lo que queremos, tener estreno para el 24 y para el 31, ¿right? La ropa usada, no mentiras, lo más barato, el estreno más barato y eco-friendly, amigable con el ambiente, ¿verdad? Ok, so we're gonna start, ya son las 8:05. Hoy me conecté como un minutito más tarde porque finalicé el grupo que tengo a las 7, el grupo 7 to 8, ya lo finalicé. Así que ahora ya me quedo solo con ustedes para finalizar on Monday the 5th, right? 5 de diciembre. Ya en diciembre le vamos a poner arbolito a la presentación y le vamos a poner ahí lucecitas y todo para que agarre ambiente por lo menos, ¿verdad? So we feel like we're on Christmas now. Okay, so let me see here. Déjenme ir a su carpeta. Remember que ahora voy a enviar reporte de la sección 3 porque el próximo viernes envío reporte de la sección 4. Yes. Porque sección 3, sección 4, para finalizar el viernes, el próximo viernes. Todas las secciones, section 1, 2, 4 y el examen final, ¿verdad? Entonces tenemos trabajo, ya les dije, si pueden, aprovechen mejor el fin de semana para que durante la semana no tengan que estar trabajando en eso. Denme un segundito. Pero no me gusta esa época, es que la gente de veras como que en basura. Ojalá sus hijos nunca tengan problemas respiratorios. No se acaben en la capa de ozono. Pero bueno. Yo sí. Bueno, let's go here. Yo de hecho tengo medicinas naturales, tengo medicinas, miren, tengo mi spraycito aquí y tengo también este chichihua que dicen que es bueno para. No dicen que es bueno, es buenísimo. Así que yo estoy aquí con todo, que parezco una farmacia. Look. Cada vez que les digo, me dan un momentito, es porque necesito controlarme las alergias. Así que espero que la gente que está quemando basura nunca les pase eso. I hope so. Pero bueno, es lo que hay. Ok, so we're gonna start now. Si no hay questions, if you don't have questions, we're gonna go here with the attendance, right? Because we have to go with the attendance for today. So remember, cameras on, microphones off. Only when you have to say present or I'm here, ¿verdad? Solo cuando vamos a decir present or I'm here, encendemos los micrófonos. Let me see what day is today. Today is Friday 25th. Okay. Alison Andrea Serrano Madrid.
Present, Miss. Okay. Ana Geraldine Mena Albanes. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Okay. Sorry. It's okay. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present, miss. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Okay, excellent. So we're here. Uy, ¿qué pasó con la cámara? There we go. So we're here in the class and we're going to continue today with the section number 3, okay? So we're going to finish section number 3 on Monday. So we have like a couple things to go through still. Ya tenemos un par de cositas por las que trabajar. So we're going to start. Que se me está arruinando el mouse. It's getting messed up. Okay. Que alcance el aguinaldo para comprar un mousecito. Y el estreno. Okay, so here we are. So in this activity, we're going to talk about Mrs. Robles' agenda. Remember that Mrs. significa señora de, ¿verdad? So we're going to talk a little bit. Dame un segundo que está abierta la puerta. Ahora casi me da miedito. Okay, ahora sí estamos bien cómodos. Okay, so we have Mrs. Robles' agenda. That means la agenda de la señora de Robles. So she has different activities with different times, you see? Es las diferentes actividades que tienen diferentes momentos del día, diferentes horas. So, at 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. At 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule, escúchame esa palabra, schedule to Miss López, new secretary, and leave. O sea, como a las 6 se va, ¿verdad? Okay, one more time, I'm going to read it. Meeting with the marketing department. Video call with the supervisor from West Company. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process.
workshops lunch. Second part of the workshop. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, let's do this one more time. Voy a enviarles el audio para que puedan también practicar pronunciation. Seven 15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops launch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Bien, vamos a ir a los breakout rooms a leer las agendas. Escuchen el audio, practíquenlo con buena pronunciación, no solo por salir del compromiso de leer, porque aquí lo importante es que usted aprenda pronunciation. Cuando terminemos de leer esto, lo vamos a leer el schedule, les voy a poner 3 veces por persona, aparte de escuchar el audio y practicarlo. 3 times. Each student 3 times. Now, when you finish reading the schedule, o terminen de leer el schedule, vamos a contestar esas 1, 2, 3 questions, ¿ok? Vamos a contestar estas 3 preguntas when we finish reading the schedule. Again, we're going to read the schedule. Vamos a leer el schedule. We're going to read it 3 times per person. Y ahí tienen el audio. And mouse, no me quiere funcionar. No, ¿qué estás haciendo? And then we're going to answer these questions. Después vamos a responder estas preguntas. Así que si quieren, primero tomemos un screenshot del Word, de la agenda, ¿ok? Pueden tomar una captura de la agenda. Y luego les voy a poner para que tomen screenshot de las questions, ¿ok? Ahí vamos. There you go. ¿Es entendible la actividad? Do we get the activity? Yes? Perfect. That's the attitude. Okay, let's go and let's practice. Yes, teacher. Okay. Elmer, welcome to the class.
Erson, welcome to the class. ¿Cómo se siente? Hola. Ya me saturé de té y otras cositas, pero ya está. Ok, excelente. Eso es lo bueno, que se vaya mejorando poquito a poco, ¿verdad? Y qué bueno tenerlo en la clase. That's good. Okay. Ok. Bueno, sus classmates están practicando una lectura. They are practicing reading. Y unas preguntas están contestando. Solo voy a enviar a una sala, ¿ok? Ok. Excelente.
Video call with the supervisor from West Company. 9. Workshop the research and development department to improve the manufacturing process. 12. Workshop launch. 1:45. Second part of the workshop. 55. Sí. Si te cuesta compartir, puedo compartir yo. What time? Ah. ¿Quién va a compartir? Yo. Vaya. Comparte. Vamos. ¿Dónde está? Start. What do you do the company? Este, teacher, una consulta. La tercera pregunta dice, ¿a qué horas cierra la compañía? No se ve nada en su pantalla, ¿verdad? ¿No están compartiendo nada? No, no, es que le tiene problemas la compañera. Ah, ok. What time does the company close? No lo ven. Yo no estaba supuestamente. No, no hay nada que mostrar aquí. Y yo sí lo miro. Deje de compartir y vuelva a compartir, que a veces es un problema de carga. Ok. Sí. No ven. Sí, eso significa, sí, ahora sí. Ahora sí. Exacto, eso significa. Ah, ok. That's the meaning. Ok. Entonces tendría que ser, no sé, pregunto.
alguna palabra que has tenido duda y ya la aclaraste con el video. Con el audio, perdón. Y si era como la pronunciaba vos. SketchUp. Okay, so let's see cómo estuvo la actividad. ¿Hubieron palabras difíciles que aún con el audio tengan dudas con ellas? Do you think so or not? No tienen dudas de pronunciation. No tienen dudas, aunque está ahí el audio, ¿verdad? Si no tienen dudas, voy a poner a alguien a leer. Okay, let's see. Okay. Let's see. Vamos a pedirle a William. William, ¿está ahí? No. Okay. Not here, let's go, and we're gonna ask. Alison. Ayúdeme a leer, Alison. Okay, mira. Pues yo, teacher. ¿Cómo? Solo que con la hora es que me cuesta. Vaya, 7:15. 7:15. Correct. 7:15, Meeting White Marketing Department. Uh-huh. 8:30. Video call. Video call. Why is the supervisor from West Company? Mm-hmm. 9. 9 workshop to the ESA. To the research. Research and the part and the and development department to improve the manufacturing process. 12 workshop lunch. Okay. And 1:45 second part of the workshop. Okay. Five fifty-five. Tomorrow. Esa dijo, ¿cómo se pronuncia? No, escuche. Schedule. Yeah. To Miss López, new secretary, and Liv. Excellent. Thank you very much. Thank you, Alison. Good job. Ok, vamos a hacer unas repeticiones ahí, cuánta pronunciación, para que los demás no nos vaya a pasar. Yo sé que es difícil, por eso estamos aquí para ayudarles. Esto es meeting. With, esta palabra se lee with, ¿verdad? With. Este es video. Yo sé que se parece mucho a la del español, ¿verdad? Video, pero es video, ¿ok? Luego tenemos development. Department. Porque pareciera que es department, ¿verdad? Pero es department. ¿Ok? Improve. En esta que yo sé que nos costó un poquito, schedule. Okay. Vamos con la siguiente persona. I'm going to ask another participant. And let's see, va a ser a boy. Now I'm going to choose a boy. I'm going to choose Anderson.
7:15 meeting with the marketing department. 8:30 video call with the supervisor from West Company. Okay. 9 workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 workshop lunch. 1:45 second part of the workshop. 5:55 send tomorrow sketch to Miss Lopez, new secretary, and leave. Excellent. Good job. Good job. Buen trabajo. Vamos a corregir ahí un par. Nada más. Development, ¿verdad? Development. Este es process, ¿verdad? Process. Y la letter U en esta palabra se va a leer un poco como O. Lunch. Lunch. ¿Ok? And that's it. They're going to choose another participant. Aquí estamos ayudando. No se preocupen, no están mal. Estamos haciendo esto para ayudar con correcciones de pronunciación. Lo estamos haciendo para reforzar, ¿ok? That's what we're doing. Para que se vea la palabra, también tal vez tuvo problemas ahí. Ok. Ana Geraldine. No se me asuste, no se me asuste. Take it easy. Extiéndame el micrófono primero, please. It's okay. 7:15 meeting with the marketing department. 8:30 video call with the supervisor from West Company. 9 workshop the research and the development department to improve the manufacturing process. 12 workshop launch. 1:45 second part of the workshop. 5:65 send tomorrow sure to Miss Lopez, new secretary. Excellent. Thank you very much. Yes, good job. Let's see. 7:15, ¿verdad? 15. That's how we go. 15. Esto es development. Okay, you guys? Development. This one, improve. La E no se lee. Improve. Usualmente, la E al final de las palabras es muda. 12 workshops. Well, wait. And schedule. Okay? Excellent. Melissa, let's go with you. 7:16 meeting with the marketing department. 8:30 video call with the supervisor from West Company. 9 for workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 workshop launch and 1:45 second part of the workshop on 5:55 same tomorrow schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Good. No hay corrección ahí. Good job. Muy buen trabajo. Excellent. Ok, good job. Bien trabajo ahí a todas las personas que hemos participado. Muy bien por participar. Si ahí hubieron errores, es solo para corregir y para poder lograr un poquito mejor esa pronunciation. Pero muy bien ahí. Excelente, excelente. Ok.
Now, let's answer the questions. Okay. The first question is, what time is the video called with West Company? Can you tell me what time is the video call with West Company, you guys? Editori. It's at? At 8:30. It's at 8:30. Excellent. Excellent. Good job. Number two, what time does the workshop with the research department start? Teacher, una consulta. Mm-hmm. En este caso no iba a ser como una pregunta abierta. Nosotros habíamos contestado estar video call, editori. No sé si solamente quería la hora o quería parte de la lectura. Vaya. Las dos respuestas que podían ser, it's at 8:30. Oh, wait a moment. Que es la que yo mencioné, it's 8:30. It's at 8:30. Y la otra podía ser the video call, que es una más completa, ¿verdad? Y ahí practicamos más inglés, de hecho. The video call with West Company is at 8:30. Cualquiera de las dos respuestas era correcta, ¿verdad? Una es una respuesta corta y una es una respuesta un poco más larga, ¿ok? Ok. Excelente. Let's go with, pero buena pregunta, ¿verdad? Ahí depende cómo ustedes lo quieran practicar. Esto es un poco más corto y abreviado y esto es para más práctica. Next question. What time does the workshop with the research department start? Okay, the workshop with the research department start at 90. It's at 9. At 9, at 9. At night. Okay, excellent. So, esa palabra se lee with, okay? With. Okay, excellent, thank you. Number three says, what time does the company close? Esto es inferido, la verdad. Yeah. The company close is at 5:55. Okay, excellent. But I think it closes at 6, right? Como inferido ahí de 6. Pero aquí quiero resaltar algo. Como the company es una tercera persona, porque puede ser con, es una cosa, right? It, the company, close, aquí no sería close. Le voy a añadir una S, ¿verdad? ¿Se recuerdan las reglas de la tercera persona? Lo que estuvimos practicando incluso ayer. So the company closes at 6 p.m. ¿Ok? Closes the company, por eso está el auxiliar aquí, miren, does. Okay. Does. ¿Ok? Bien. Voy a pasar la segunda asistencia. I'm going to go with the second attendance and then we're going to go with another activity. ¿Ok? Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, Miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present, Miss. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present.
Oscar Rafael Hernández Cerritos. Okay. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Presente. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Presente. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. En William Ulises Aquino Grande. Ok. It's okay. Bien. Vamos con la siguiente actividad. The next activity is, ya vieron cómo escriben ahí, ¿verdad? Un schedule, cómo se escribe como un horario. Quiero que me escriban un horario, no complicado, ¿verdad? No me vayan a decir como muchas cosas. Un horario que ustedes tienen que cumplir en su trabajo. A schedule or agenda that you have to do in your workplace every Monday, cada lunes, ¿ok? Pero incluyanme solo dos actividades de la mañana y dos actividades de la tarde. Como el ejemplo que hemos visto, la hora y la actividad que se realiza. Y me lo mandan aquí al chat. Vamos a hacer four activities. Two activities in the morning, two activities in the afternoon, y me lo mandan acá al chat, ¿ok? Let's go. Recuerden enviarlo todo junto, no vayan a enviar separado. Les voy a colocar el ejemplo para que les sirva de referencia. Okay, so, like, ya lo tienen ahí, pero ya, yeah, it can also work. There you go.
Revisando los primeros. Ok, Rosalina, entiendo. Recuérdense que tienen que enviarlos todos juntos, todos juntos. Recuerden que estamos utilizando el presente simple, ¿verdad? Cuatro actividades que hacen cada lunes en su trabajo. Cada lunes en su trabajo. Dos actividades en la mañana, dos actividades en la tarde. Every Monday in your workplace. Ok, estoy revisando y veo que me están poniendo el presente simple, ¿verdad? Recuerden, el presente continuo. Recuerden que estamos viendo el presente simple, ¿verdad? Es fácil, rápido. Lunch, have lunch. Ok. Ok. Solo estoy viendo ahí con el presente continuo un par de problemitas. Lo demás, todo bien. Ok, perfecto. Now, the next activity we're gonna do, la siguiente actividad, the next activity, ok, because I thought you finished. We are gonna go to the breakout rooms and we're gonna share these activities with our classmates, ¿sí? Vamos a compartir esas actividades con nuestros compañeros. Cuando volvamos a la sala principal, when we come back to the main session, yo les voy a preguntar a ustedes la actividad de sus compañeros, no la de ustedes. Voy a elegir así a la sala personas. Le voy a decir, por ejemplo, Melissa, dígame las actividades que le dijo César. Y no me puede decir, no sé, teacher, ¿verdad? No, I don't know, miss, porque no estaba poniendo atención. No, tiene que, you have to be, like, vamos a preguntar, what activities do you do? Ahí les escribo, right? I take notes and I write the activities. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Yes. This is a speaking activity, and when we come back, vamos a comprobar esas respuestas. Let's go.
Erson, Marco, ¿les llegaron las invitaciones? Marco. ¿Quién va a compartir su, Creo que estoy escribiendo ahorita. ¿Y don Oscar? Ahorita las voy a hacer. Ya las paso. ¿Y William? ¿Cómo?
Este, son tres actividades, ¿verdad? Pero si gusta, dígame lo que usted hace para yo escribir. Sí, sí, yo se lo voy a decir ahorita. Lo veo yo. Ok. At night, I do financial reports. Night. At 11. Report. Creo que mandé las mías, no sé, no. Hello, hello. Aquí les mando un mensaje. Recuerden que también es practicar hablando. Practice speaking. So my activities are this, that, that, that. In the morning at 8, no sé qué, I do this and that. I do that, I do that. Not only escribirlas, ¿verdad? Y compartirlas porque ustedes se sienten que les voy a preguntar. También speaking. This is a speaking activity. ¿Ok?
Okay. Let's see. Veamos. Let me see the breakout rooms. Voy a ver quiénes estaban con quiénes. Okay. I'm gonna ask. Azalia, can you tell me the activities that Antonio Adalberto does on a Monday? Yes, teacher. Okay. Moment, please. Anthony. 8 p.m. AM. Mark Joe M. 8 a.m. Mark Joe and try. 8:25. Develop well application. 12 lunch. 5 p.m. Well report. And statistic. Okay, that's it. Yes, okay, excellent. Thank you very much, Azalea. Thank you very much. Recuerden que AM es AM, okay? AM, como la letra A es AM. Let's see. Oscar Rafael. Tell me the activities that Melissa Alejandra does. Oscar, ¿me escucha? Sí. Okay. En la hora es que me cuesta pronunciarla. Dígame la hora en español y yo le ayudo a pronunciarlo. 7:30. Seven, I bring to work. 7:30, dígame. 7:30, I bring to work. Okay. To why how I work meeting. Las 3:30. 3:30. Prepare report. Okay. A las 6. 6. I arrive home. Okay. Arrive home. Okay. Thank you. Thank you very much. Melissa, those are your activities? Melissa, can you confirm? ¿Me puede confirmar, Melissa, if those are your activities? No. Ah, sorry guys, me quedé sin internet un momento. ¿Ya me pueden escuchar? Hello, teacher. Ah, okay. Hello, teacher. Yes. Una pregunta, teacher. Dígame. Fíjense de que ahorita me está diciendo Anderson que está ahí por donde él vive, está yéndose la luz a cada rato, entonces él no puede conectarse, entonces se le puede arruinar la compu. Okay. Okay, gracias por avisarme. Thank you. Bueno, gracias. Thank you. Bueno, me había quedado en preguntarle. De verdad, de la nada se congela la pantalla y empiezo yo, no, el internet, tengo que recuperar clases, ya no quiero, demasiadas recuperamos ya. Ok, porque de hecho íbamos a terminar, ¿qué? ¿Cuándo íbamos a terminar? Esa semana, creo, I think so, like this week, around this week, or next week, I don't know, but yeah. Anyways, Melissa, I was asking you, are those your activities? No. Okay, let's see the next
Let me see. ¿Qué más estaba en ese? Ana Geraldine, can you tell me Melissa's activities? Hello, 7. I'm ¿Puedo decir I o her? She. Her. Ah, she. 7, she, Mark. Your entrance. Her entrance. 10, she checked towels. 2 p.m. She towels. 3:30. Okay. She leave. Your every TV. Okay. Are those your activities, Melissa? Yes. Okay, thank you very much. Let's see the next one we're gonna do. We're gonna go with Allison. Can you tell me Dennis activities? Okay. Okay. Yeah. I do finish report at 10. I check interest rise at 2 p.m. and my economic model. Okay. Dennis, are those your activities? Yeah, miss. Okay, excellent. Thank you very much. Okay. We're gonna go to the next explanation that I have here for you. Let me here. Okay, here we go. It says we're gonna talk about cómo preguntar horas en inglés, cómo preguntar tiempos en inglés. Generalmente, la pregunta para preguntar qué hora es, the question to ask, what time it is, decimos, what time is it? Eso significa, ¿qué hora es? What time is it? This first one here, la pregunta primera que tenemos ahí. What time is it? Then, we have the second question here, tenemos la segunda pregunta acá. What time does the meeting start? Cuando vamos a hablar de una cosa, ¿sí? Decimos, ¿a qué hora va a iniciar una cosa? Vamos a decir, what time does y la actividad. Por ejemplo, what time does the meeting start? ¿A qué hora se inicia la reunión? ¿Sí? What time does the meeting start? Luego, si queremos hablar de a qué horas llega alguien, y tenemos es una segunda persona, decimos, what time do you, okay, do you. Por ejemplo, yo quiero saber a qué hora se despierta usted. Puedo decir, what time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? Yes. What time do you wake up? O what time do you arrive at work? Como aparece aquí, what time do you. Por ejemplo, hagamos preguntas de ejemplo. Let's do questions to make examples. Ya dijimos que la general es what time is it? Okay, that's the general question. Luego, ¿a qué hora se inicia algo? What time, siempre what time, does the class start? Okay. What time do you start to work? ¿Qué horas empiezas a trabajar?
What time does what time does the class finish? ¿A qué hora termina la clase? What time does the class finish? Tenemos un par ahí, ¿verdad? Bien, para decir las horas hay dos formas, una complicada y una sencilla, pero vamos a trabajar con la forma sencilla para decir las horas. La forma sencilla es así como decimos, pues normal, los números. Y los números es un tema inicial, ¿verdad? 7:30. Otra forma es 8:15. Así, sencillo. 10:00 en punto. Okay. Puedo decir, ahorita son las 9:38. You can say 9:38. It's 9:38. Okay. Así de sencillo. Solamente digo los dos números. Los números ya saben, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y del 20 en adelante todo se hace más sencillo. Es 21, 22, 23, 30. Luego vamos con 30. 31, 32, lo mismo, ¿verdad? 40, 40, 41, 42, y etcétera, etcétera. Ok, vamos a hacer otras questions acá al otro lado. What time do you wake up on Sunday? ¿A qué hora se despiertan los domingos? What time does your company, quiero cierran sus compañías. What time does your company close? Okay. What time does your company close? Para dar respuestas podemos hacer, voy a poner esto por aquí arriba. Como dijo el compañero, ¿verdad? Puedo escribir solamente a tal hora o puedo escribir así como va en la pregunta para la respuesta. ¿Qué hora es? Aquí sí solamente puedo decir, it is 9:39. En la siguiente, what time does the class start? ¿A qué hora se inicia la clase? ¿Cuál es el sujeto de clase, verdad? Acá dice, what time does the class start? Y como la clase es una tercera persona, el verbo va a ir en tercera persona. The class starts, pone ese al final, the class starts at 8:00. Next one. What time do you start to work? Ahí me está preguntando a mí, por lo tanto yo digo, I start to work at. Yo inicio a trabajar a las y la hora, ¿verdad? What time does the class finish? Nunca terminamos punto a la una hora, pero por ejemplo, the class es el sujeto. Finish. Como es tercera persona, ¿cómo me quedaría ese verbo? Finishing. ¿Cómo? La E y la S hay que agregar. ENS, right? So finishes, right? The class finishes at, at es para decir horas, a las, a las. The class finishes at, no, vamos a ponerle around. Eso significa alrededor de, around 10 p.m. Como a las 10 p.m. Next one. What time do you wake up on Sunday? ¿Qué se levantan el domingo? I, porque me está preguntando a mí. I wake up at, y me dicen la hora. What time does your company close?
the company. Y como es tercera persona, el verbo close, ¿cómo quedaría? Closes. ¿Cómo? Closes. Closes, exactly. The company closes at, y me dicen la hora. Tomen que screenshot de estas preguntas porque las vamos a ir a hacer a los breakout rooms y me van a dar a ustedes las horas. Va, una persona va a ir y va a entrevistar, ¿sí? Y la otra persona va a ir y va a responder. Luego van a tomar turnos diferentes. Otra va a preguntar, otra va a responder y así sucesivamente. ¿Se comprende la actividad? Ahí tenemos las preguntas y respuestas. Solo van a cambiar las horas. Yes. Ok, thank you. Ok. Let's see. Si alguien puede mandar el screenshot, se lo agradecería.
Gerson, ¿estás por ahí? ¿Ustedes dicen quién pregunta o les pregunto yo? Ajá. Es Gerson y William. Gerson y William. ¿Están ahí? Gerson y William. Gerson y William. Gerson creo que está un poco enfermo, pero si puede participar está bien. William, sí, no sé, no sé qué está pasando. Ah, ok, teacher. O si quieres, pregúntame tú. Ok. What time is it? It's 9:50. What time is it? It is 9:64. What time does the class start? The class starts at 8 o'clock. What time do you start to work? I start to work at 8 a.m. What time does the class finish? The class finishes around 10 p.m. Oh, wow, nobody's practicing. Aquí nadie está practicando. Qué sad, qué triste. Start to work at 7 o'clock. What time does the class finish? The class finish around 10 p.m. What time do you wake up on Sunday? I wake at 8 o'clock. What time do you start to work? I start to work at 8 a.m. What time does the class finish? The class finishes around 10 p.m. What time do you wake up on?
Hello, welcome back here. Okay, well. Vamos a hablar un par de comentarios antes de confirmar la última asistencia, and that's gonna be it. Okay. Bien. Número uno, recuerden que al inicio de la clase, o incluso el fin de semana, como sea, me pueden escribir quienes se quieren quedar 10 minutos extra al final de la clase, si no han entendido un tema, me dicen y lo agendamos, ¿ok? La otra es, recuerden que cuando vamos a las salas, es para practicar. Es difícil decir, ya practiqué una vez, y ya se acabó, y hasta ahí llegó todo. Pues es practicar lo más que podamos. Practice. The more we can practice is the best for us. Es lo mejor para nosotros, ¿ok? Because if I keep speaking, yo ya les voy a demostrar que puedo hablar inglés. And I can keep talking and talking. Yo puedo seguir hablando y hablando. Pero el punto es que ustedes hablen, right? Ustedes practiquen, that you practice, that you have the time to do it. Entonces, lo más que se pueda es lo mejor. Porque aparte de la clase, ¿practican inglés ustedes? Entonces aprovechemos el tiempo en clase, ¿verdad? That's it. We have to take advantage of the time in class y hacerle preguntas a la teacher y pues, ver cómo, si ahí tienen los botones de ayuda. So, dice Erson. Ok, perfect. Ok, tienen los botones de ayuda en las salas. Si la sala dice, mire, pero de verdad yo siento que esta palabra no es así. Incluso yo les mando pronunciaciones al chat. También take advantage of that. Porque les queda y es para que lo practiquen. Si no, me forcé yo, la vez que andaba con todos, ¿se acuerdan? Me forcé por explicarles, pero todavía no con todos, pero me forcé y no usaron el audio, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer uso de los recursos que tenemos, ¿ok? Let me see the last attendance. Elmer no se conectó, José David Cruz, Mario Alexander, Tony Brandon, uy, me pasé. Vicente tampoco. Los demás, aquí estamos. Ok. No puedo hablar español. Have a really good weekend. Tengan un muy buen. No puedo. ¿Qué pasa? Teacher. Have a really good weekend. Okay. Miss, todavía puede. Todavía puede ir a la fiesta. Todavía puedo ir a la fiesta. Yeah, maybe, tal vez todavía puedo ir. Yes. Con todo, corriendo. Allá vamos. Vamos a ver. Viernes. Ok. Mañana no maduro. Ok. Bye. Todavía solita hasta el amanecer. Bye, Miss. Ok, bye. Like, una buena noche. Nos da posada. Yeah. Good night. Bye-bye. Bye, Miss. Bye-bye. Bye, Miss. Bye-bye. Take care. Bye. Have a good weekend. Un buen fin de semana. Ah, lo dije bien. Bye.